Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos prácticamente a mitad de semana, ya es miércoles 9 de agosto y lo invito a que nos acompañe para que conozca la información preparada para este día. Realizan sexto festival del folclore El Mundo Danza en Tlaxcala. Concluirá el 13 de agosto. Ballets folclóricos y compañías artísticas de seis países participarán en el sexto festival de folclore El Mundo Danza en Tlaxcala. Dicho evento tendrá extensiones en la capital del estado, Nanacamilpa, Huamantla, Axocomanitla y Yauquemecan. Y presentarles a todos ustedes y decirles que SIOF se encarga de abrir la cultura para todo el estado. En esta ocasión sucede va a ser el estado de Tlaxcala. Francisco Villarreal Chaires, presidente municipal de Yauquemecan, destacó el apoyo otorgado por el gobierno del estado para que su municipio sea uno de los escenarios en este festival. El festival del 10 de agosto es de nombre Festival Internacional El Mundo Danza en Tlaxcala, en Yauquemecan 2017 y la Expoventa Artesanal Gastronómica 2017. El lugar, como se los comenté, será en la Plaza del Huehue, en el cual estamos esperando la visita de alrededor de 2.000 visitantes. El sexto Festival de Folclor, El Mundo Danza en Tlaxcala, anunciado por la Secretaría de Turismo, inició este martes y concluirá el 13 de agosto. Por otro lado, exhorta Infonavit a aprovechar descuentos para liquidar créditos de vivienda. A través del programa de liquidación anticipada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, más de 14.000 afiliados podrán liquidar su vivienda obteniendo descuentos que van del 5 al 40%, únicamente si lo hacen en una sola exhibición y tienen 10 años con su crédito. Quienes, cuando originaron su crédito hace más de 10 años, estaban en el cajón salarial más bajo. Es decir, operará el 40% para aquellos acreditados que hayan originado un crédito y que su ingreso en aquel entonces era de menos o hasta 2.6 en aquel entonces veces salario mínimo. ¿De acuerdo? Y así progresivamente, ¿sí? Va de alguna forma modificándose el descuento. Indicó que el principal propósito es ayudar a la economía de las familias trabajadoras y agregó que también podrán cancelar su hipoteca de forma gratuita. Segundo punto, que va de la mano uno con el otro, es que tenemos vigente el convenio nosotros con el gobierno del estado, en el sentido de que una vez que concluyan y hagan esta liquidación anticipada con un descuento importante porque está autorizado, ¿sí? Nosotros les vamos a generar sin ningún costo, independientemente del monto con que hayan originado su crédito, la cancelación de su hipoteca y su libertad de gravamen. Este programa no será permanente, por lo que pidió a los acreditados acudir a las instalaciones del Infonavit en Avenida Revolución número 56 en San Buenaventura, Atempa, o llamar al teléfono 46-515-80 para conocer si aplican para este programa. Es más de lo relacionado, aquella zona del vecino estado de Tlaxcala asignan Nativitas e Itaes convenio en favor de trabajadores municipales y población con la finalidad de ofrecer atención médica al personal administrativo y pobladores a un costo más bajo. Autoridades del municipio de Nativitas firmaron un convenio de colaboración con el Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializada a la Salud, el ITAES, que beneficiará a los trabajadores del ayuntamiento, quienes al no contar con algún tipo de seguridad social, podrán recibir atención para resolver diferentes tipos de padecimientos, pero además también se buscará privilegiar a las personas de bajos recursos, quienes deberán presentar diversos documentos oficiales como acta de nacimiento, CURP, entre otros, y con ello realizarse exámenes de la vista, del oído, así como de enfermedades crónico-degenerativas, mientras que para las mujeres se pondrá énfasis en diferentes chequeos básicos preventivos, obteniendo descuentos de entre un 20 a 25% dependiendo la atención que requieran. Por otra parte, en más de la información, cambiando de región, trabajadores de Reza
en Texmelucan realizan paro de labores. Alrededor de 20 trabajadores de la empresa encargada de la recolección de basura en San Martín Texmelucan, rellenos sanitarios Reza, iniciaron un paro de labores en demanda de mejoras laborales como afiliación al Seguro Social y aumento salarial, entre otros, bloqueando los accesos a las oficinas ubicadas en la colonia Carrillo Puerto, hasta donde arribó personal de la concesionaria y Edgar García, director de Servicios Públicos Municipales, con la finalidad de signar acuerdos y así evitar problemas con la recolección de basura, ante lo cual Roberto Fermín Morales Raimundo, representante legal de los empleados, señaló que las condiciones laborales de más de 60 empleados requieren ser mejoradas y advirtió que de no llegar a ningún acuerdo, el paro continuará. En otra más de las notas preparadas para este día, dentro de aquella zona, aplican medidas preventivas en Texmelucan por huracán Franklin. Tras ser considerado el estado de Puebla por el Sistema Meteorológico Nacional como una de las entidades con alerta amarilla tras la formación del huracán Franklin, el presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, giró la instrucción a Protección Civil, Bomberos y la Comisaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de tomar las precauciones necesarias por alguna contingencia que se pueda presentar tras la posibilidad de fuertes vientos e intensas lluvias por el paso del huracán Franklin, con la finalidad de mantener saldo blanco, por lo que ya se cuenta con los refugios temporales habilitados en la Unidad Deportiva Ángeles Blancos y el gimnasio Rosendo Vázquez, además de realizarse un protocolo de seguridad a familias que viven en zonas de riesgo en la cabecera municipal y sus 11 juntas auxiliares, mismas que podrían verse afectadas por los fuertes vientos y lluvias que pudieran presentarse. En otra de las notas, y cambiando dentro de lo que es este espacio, que en esta ocasión pues nos vamos de manera continua, como casi todos los miércoles aquí en Noticias al Día, damos paso ahora a la información correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito, y es que autoridades presentan la Feria Patronal de Coronango 2017. Al dar a conocer ante medios estatales la Feria Patronal de Coronango, la presidenta municipal Ermelinda Makoto Chapuli resaltó que esperan cerca de 15,000 personas durante la celebración del 15 al 19 de agosto, en la que habrá distintas actividades gratuitas como lucha libre, danza, comediantes y otros espectáculos musicales a las cuales podrán asistir las familias del municipio y la región, teniendo las principales actividades en el Centro Deportivo Tepeyac, así como en el Auditorio Municipal y la explanada del Zócalo, además de los asistentes, pues podrán encontrar una gran diversidad de productos elaborados por los artesanos y productores, al igual que una rica gastronomía que ofrecerán los vecinos de Coronango a los visitantes que lleguen a la feria. Si es que ya lo sabe, visite esta feria a partir del 15 de agosto. En otra de las notas, recuperan en Xoxtla camioneta cargada con 2,000 litros de hidrocarburo. La mañana de este miércoles, elementos de la Policía Federal con apoyo de Seguridad Física de Pemex detectaron a la altura del kilómetro 461 del poliducto Minatitlán, México, en San Miguel Xoxtla, una camioneta color roja tipo redilas con placas XA13026 del estado de Tlaxcala, la cual habría sido abandonada, y aunque no arrojó reporte de robo, los elementos procedieron a su aseguramiento, ya que al interior encontraron varios contenedores con un total de 2,000 litros de combustible presuntamente ilícito. Cambiando de municipio y de información, alumnos de la UTH cursan asignaturas en la Universidad Continental de Perú. Como parte del programa de movilidad internacional, un grupo de 33 estudiantes de los 8 programas educativos de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, ubicada en la Junta Auxiliar de Santa Ana, Xalmimilulco, cursaron durante más de 4 meses asignaturas de su carrera en la Universidad Continental de Perú, por lo que a su regreso compartirán con sus compañeros, familiares y amigos sus experiencias académicas de su estancia en una institución en el extranjero, en la cual en esta ocasión pudieron compartir vivencias con los docentes y estudiantes relacionadas a la cultura, la gastronomía y la música de ambos países. En otra más de las notas relacionadas a este municipio, autoridades de Huejotzingo dan inicio a la construcción de un comedor en el Jardín de Niños de Tianguisolco. Yo estoy acá principalmente por alguien, que son los niños, los jóvenes, que son el presente
y el futuro de este país. Y yo siempre los he definido como los héroes del futuro o del mediano plazo, porque en nosotros está cultivar en ellos algo mejor para que nos vaya mejor. Y lo mejor que podemos sembrar en ellos es una educación de calidad. Nos adelantamos porque sabemos que están de vacaciones los pequeños y los padres no, pero los pequeños están de vacaciones, pero quisimos adelantarnos, maestra, porque de esa manera le ganamos tiempo al tiempo. Pues seguramente por ahí de octubre, la primera quincena, ya estaremos entregando la obra, en lugar de entregarla hasta noviembre o a principios de diciembre. Todo, su tarja, todo, bueno, está al 100% equipado. Para que lo sepan, tiene un valor aproximado de 604 mil pesos toda la construcción y el equipamiento. Para ir finalizando con la información, inician trabajos de rehabilitación en calles del primer cuadro de Huejotzingo. A partir de octubre se cerrarán totalmente al flujo vehicular. Esto lo comentó después de dar el banderazo de inicio a los trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario del primer cuadro de la cabecera municipal. En días pasados, el presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, quien dio a conocer en entrevista durante una gira de trabajo este martes 8 de agosto, que las calles se mantienen cerradas parcialmente durante estas acciones relacionadas al drenaje sanitario y a partir del 2 de octubre el flujo vehicular no podrá circular en el primer cuadro de la ciudad debido a la rehabilitación de toda la zona del Zócalo de Huejotzingo. El drenaje estará terminado en los días de feria. Ahí hacemos un, llamémosle un receso en las obras. Pero vale la pena comentar que a partir de esta semana se cierra parcialmente el Centro Histórico de Huejotzingo y a partir del 2 de octubre se cierra al 100% el Centro Histórico de Huejotzingo. No va a haber acceso de vehículos. Obviamente el tránsito de las personas, todo eso va a seguir normal. Los vehículos ya no van a poder, a partir del 2 de octubre ya no van a poder circular en todo lo que es el primer cuadro de la ciudad, porque se reconstruyen banquetas, se reconstruyen pavimento, se reconstruye la Plaza de Armas Fray Juan de Alameda con concreto hidráulico estampado del tipo de los mejores centros históricos de Latinoamérica, y es un concreto hidráulico estampado de 20 centímetros. Es así como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, y por supuesto ahí tiene usted la información relacionada pues principalmente a estas acciones, ya le comentábamos, que se realizan en primera instancia en lo relacionado al drenaje sanitario, a la rehabilitación dentro del primer cuadro de Huejotzingo, la cual pues bueno se estaría terminando de realizar estas obras antes de que pues dé inicio la feria 2017, que bueno pues iniciará por ahí del 20-21 de septiembre, y posteriormente, ya le decíamos, a partir del 2 de octubre se cierran completamente las calles del primer cuadro del municipio de Huejotzingo. Así que bueno, pues usted vaya tomando sus precauciones, váyase previniendo, para que bueno, pues no sea que en alguna ocasión se le llegue ahí a olvidar y se encuentre con la calle cerrada para el flujo vehicular. Nos vamos de esta manera, finalizamos una emisión más de este espacio de Noticias al Día. Le recuerdo, nos acompañe cada lunes, miércoles, viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión, en donde le damos a conocer la información más relevante generada con el paso de las horas y relacionada, por supuesto, a algunos de los municipios de la región, algunos de los municipios del octavo distrito y, por supuesto, de aquellos lugares, de aquellas zonas hasta donde llega la señal de este canal, hablando concretamente de lo que es el vecino estado de Tlaxcala, la zona sur del vecino estado de Tlaxcala. Pásalo muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión por nuestra parte, y en esta ocasión esto ha sido todo en Noticias al Día. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión.